buenas noches, mis queridas televidentes y televidentos de The Lube Radio. ¿Qué tal? Bienvenidos al Zarpazo de la Perry, el minuto de actualidad más afilado de la semana. Hoy quiero hablaros de Pablo González. Pablo González es el periodista que estuvo detenido ilegalmente 3 años en una cárcel polaca por lo que fuera que sea. Ahora todo el mundo se pone de acuerdo en que se espía, fíjate, desde La Sexta hasta Jiménez Los Santos, todo el mundo tiene el mismo discurso, que era espía. Y yo digo, ¿qué pasa? ¿Que los espías no tienen derecho a un juicio justo? ¿O cómo va esto? ¿En qué se diferencia la Unión Europea de cualquier otro territorio del mundo si a cualquier detenido no se le presentan cargos y lo tienen en una celda de aislamiento 3 años? Si tanta prueba había de que era espía, ¿por qué no se presentaron? Y aunque lo sea, ¿no tiene Pablo González derecho a ser juzgado de los cargos que sean con todas las garantías como todo el mundo? El tema de Pablo González da mucho asco, sobre todo da mucho asco como lo ha tratado la prensa, porque digo yo que Público, la propia Sexta, que el otro día le hicieron un traje en el programa ese infecto de conspiranoicos, y medios donde trabajaba, yo que tendría alguna idea de que también era espía o no, pero que me da igual lo que fuera, si fuera espía o fuera Jack el Destripador, tiene el derecho a un juicio justo caso de que se le presenten cargos, que todavía no ha sido el tema, ¿o no? Yo creo que sí, y si no, ¿qué estamos defendiendo en la Unión Europea? Way back before we blew it all. I know that things seem bad, but they could be much worse. There's always someone else.